Good evening. Good evening, Dani. Good Daniel. evening. Daniel Trejo and Daniel Reyes. Good evening, Noches, ¿qué Daniela tal? and Good evening. Lady. Good evening. Good evening, Eric. Evening, teacher. Good evening, Maria Isabel. Hi, teacher. Good evening. Good evening to the rest, Wendy and Freddy. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How is everything today? It's fine. Is it okay or not okay? Everything is right. Ya tengo mis estudiantes seguros, yo siempre. Ustedes son los que, bueno, creo que solo Daniel, parece que ha faltado una vez. Daniel Alejandro, que yo me recuerdo. Pero de allí ustedes siempre están. Freddy también parece que una vez ha faltado. Jerry, Jessica, and there is Victor. Victor, si yo me recuerdo, no ha faltado ni una vez. Good afternoon. Good evening. Good evening. No, si anocheció. Okay, how do you feel today? How is everything? Good. Everything is okay. I'm good. You are good. You are okay. You are nice. You are excellent. Okay, the majority or the time is 20:03. We are going to start. Solamente recordarles algunas cosas del salón. Aunque creo de que ustedes, como ustedes, y todo ha estado súper bien. Pero recordarles, ¿verdad?, de que tienen que tener el micrófono apagado si ustedes no van a participar. Y si van a participar, encienden el micrófono, su entorno tiene que estar en silencio. Okay, es una de las cosas que se les pide para que la clase se desarrolle en un ambiente
podemos decir de buena comunicación, porque cuando hay ruidos extraños no se puede comunicar uno bien, ¿verdad? Entonces se les solicita de que su entorno siempre esté en silencio. Y lo que vamos a trabajar este día se lo voy a explicar ahorita. Este día, los viernes, casi siempre son de repaso. Todo lo que se ve este día es de lo que ya se vio. Entonces, la mayor trabajo es de ustedes. La explicación no es muy larga, es algo, como todo es repaso, es corto. El trabajo de ayer fue más que todo mío, ¿verdad? Bastante, pero el trabajo de hoy es de ustedes. Vaya, lo que también les quiero recordar es que este día a las 12 se cierra la plataforma, los ejercicios, la tarea, ¿verdad? Yo la reviso exactamente a las 12:05. A esa hora comienzo yo a ver las tareas. Y para amanecer sábado, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo, que es el que está trabajando con INSAFOR, ellos verifican eso, que las notas ya estén y cierran el sistema, ¿verdad? Ya no se puede agregar ninguna nota. Yo la verdad es que no sé si la plataforma les permite a ustedes hacer tareas después de las 12. De eso sí no sé. Lo que sí sé es de que nosotros ya no podemos poner notas después de las 8 de la mañana del siguiente día, porque cierran, para nosotros cierran eso, ¿sí? Para los docentes. Y ya después de eso no puedo yo poner notas, porque ya incumplo en lo que me piden a mí que yo haga como trabajo. Entonces, solamente recordarles eso, a las 12 de la noche se cierra. Otra cosa es de que si ustedes tienen dudas, ¿verdad? Porque en la plataforma se colocan los videos de todas las clases. Si usted tiene dudas de, no le ha quedado claro algún tema, entonces tiene que volver a ver los videos. Les voy a contar algo como para que vean cómo es que más o menos tiene que ser la cosa, ¿verdad? Cada quien sabe de acuerdo a su tiempo, claro. Pero, digamos, yo estuve recibiendo una capacitación de Google Classroom. Y les voy a decir que allí, cuando uno recibe esas capacitaciones, no es personalizada como aquí. No es interactiva, sino que ellos vienen a explicar todo y uno solo ve como el video. Entonces, allá, la primera no se entiende casi nada. Entonces, hay que volver a ver hasta 10 veces cada video. Y uno lo que va haciendo es tomando notas. Va viendo el video, lo va pausando y va tomando notas. Más que todo de los puntos que uno quiere que se le queden y que uno tiene la duda. Entonces, más o menos así podrían hacer ustedes. Vaya, digamos, el video se colocó, ustedes lo vieron. Ustedes buscan exactamente el pedacito donde ustedes creen que está la explicación. Bueno, si no lo ven todo, ¿verdad? Porque son 2 horas. Más que todo el pedazo donde se explica. Entonces ustedes lo ven, lo repasan, toman notas y lo ven a cuantas veces quieran, porque ahí en el video usted puede repetir y repetir el mismo pedazo, ¿verdad? Hasta que usted diga, ah, sí, es verdad, entonces sí, hoy sí ya entendí. En el mismo video le da la pauta. Ya si con la clase y el video usted no entendió, entonces aquí hay oportunidad siempre de volver a ver el contenido. Por ejemplo, ayer repasamos bastante, hoy vamos a volver a repasar. Entonces, lo que sí también le voy a pedir antes de entrar a la clase de hoy, como vamos a tener 3 sesiones de breakout rooms, 3 sesiones. Para que ustedes trabajen entre ustedes. Cuando ustedes entran al breakout rooms, tiene que ser una participación activa de todos. Cuando usted entra al breakout rooms, no es para estar callado, es para participar. Además de que es para participar, tienen que ustedes
ayudarse unos a otros, porque siempre hay alguien que no entiende mucho, no ha, tiene dudas todavía sobre ciertos temas. Entonces ustedes tienen que ser empáticos con sus compañeros, ayudarles, colaborar, ¿verdad? Es cuando se trabaja en grupo, de eso se trata. Que todos participen, que todos se ayuden unos a otros. Para eso es que se les pone en grupos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ok. ¿Alguna duda, algo de lo que yo he explicado? Para que entremos de lleno a lo que es la clase. Teacher. Sí. ¿Verdad que el examen medio que se iba a hacer es hasta ahora? Ah, sí. Me había olvidado decirles. Ajá. ¿Y dónde está ese examen medio, teacher? Porque yo terminé todas las actividades y no lo encontré. En la plataforma está. ¿Quién lo hizo ya? ¿Quién lo hizo ya? Yo creo que está en la semana 2. Anexo. Le aparece okay, lo voy a buscar. En la semana 2. Ajá, igual en la semana 4 okay. Aparecen dos opciones. Okay. Como ayer de ir metiéndose en cada ventanita, ¿verdad? En cada ventanita y usted tiene que desarrollar todo lo que está ahí. Lo que yo sinceramente no revisé hoy la plataforma, pero sí ahí está en la clase 10 tiene que ser llenado. Teacher, pero fíjese que hay dos preguntas donde uno las tiene que contestar, escribir, va. Pero uh-huh. Las pongo buenas y me salen malas, no sé por qué. ¿Y relacionado a qué sería que usted le preguntan? A veces es porque le hace falta el punto y final o las mayúsculas. Eso uh-huh. Es. Ajá, porque pero igual eso... En la primera tarea todas me salen malas. Pero no sería por lo mismo que explicaron la vez pasada, que no le ponían el apóstrofe, como a, hay una como que es comita arriba y tiene que ser el apóstrofe, cabal, porque la a veces ponen como el acento, ¿va? Esa no es, y es lo que es el apóstrofe, es uno bien rectecito. Voy a probar. Pruebe, porque... Sí, o sea, cuando hay fallas, los mismos compañeros en el grupo reportan, pero de eso sí nadie ha reportado que hay fallas. A lo mejor algo está fallando por ahí en cómo se contesta. Disculpe, compañeros. El problema, bueno, no es el problema en sí, sino que es el apóstrofe el que no les reconoce. Para que se lo reconozca, en el teclado presionen Alt 39 y le va a aparecer porque el que está en el teclado no funciona. Entonces, si ustedes combinan al 39, le va a aparecer el apóstrofe y ahí van a seguir. Les digo porque a mí me estuvo dando ese problema igual con el apóstrofe y cuando le di al 39 me puso el que realmente es y ya me dejó avanzar. Eso pueden hacer al 39 con el teclado numérico. Vaya, tomen nota. Gracias, Freddy. Okay. Now, let's start. Okay, the topic for today is simple present practice. Okay, the practice in daily routines. We review everything today. And the class objective is at the end of this class, students will be able to identify simple present. Okay, the week for today, the week that we are in the present, is only for the simple present. Now we are going to play a game. I'm going to explain this game this way, okay?
The name of this game is Tic-Tac-Toc. That in Spanish is X0. Okay, X0. And I'm going to divide the class in boys and girls. This is a competition. Boys and girls. Okay, anybody can participate. When I say the turn is for the boys, participate the boys. When I say the turn is for the girls, participate the girls. Okay, let's. Yo teacher. Hi. Okay, wait a minute, Daniela. I am selecting the pointer that I'm going to use to make the X or the zero. X. Wait a minute. Okay, yes, ready. Aha, Daniela. Number four. Okay, what is the correct auxiliary in this sentence? Sí. It's letter C. Don't. It's correct. Woo! Correct. So you got the first. What do you select? Be the X or the be the zero? X. X. Yes. Be the X. Well, the X is very big. This is the X. Okay, now the boys, the turn from the boys, who is going to say it? Number three. What is the correct verb in these sentences? Letter B. She wakes up early. Exactly. By defect, you are zero. No option here. Zero. No, only 1-0. Ooh, wait a minute, because I wanted to make it bigger. I'm gonna repeat it. Otra vez. Wait a minute, please. Because I am selecting the zero. Again, because I want a bigger, yes. Okay, now the girls again. Which number do you choose? Question one, teacher. Question one, okay. Auxiliary in simple present for negatives with I, you, we, and they. What is it? Don't. Exactly. You got your X, but let me tell you, there is one X here, but it's very small, right? It's very small. Okay, I'm gonna make it again. But it does say, let me choose. Very big. Okay, the turn is for the boys. Seven. Seven. Last word is C. Okay, the correct order of a yes no question for you is C. Yes. Auxiliary subject verb complement. Exactly. Okay, but remember that this is X.
Etcétera, right? You are trying to make this the row. Yeah, okay, you get your zero. Okay, the turns for the girls. Six. Me. Number six. Five. Okay. Five. What is it? Por poquito, yo dije, lo vas a dejar que ganen, no puede ser. Ok. Desde ahí ya estuvo, ya falló. Ok. Number five, what is the activity? But this is not easy because you can say it, but only one is the answer. Engineer. Computer, no sé, I don't know. No, it's not engineer. Designer. No, but only one opportunity. Only one opportunity. It's only one opportunity. Hoy vamos no, a chingar. No, yeah. No, María. It's incorrect. Yes, it's incorrect. Because it's an activity, it's not occupation. It is not correct. Be honest. It's an activity. Uh-huh. Okay, now the boys. The five. Uh-huh. What is the activity? Develop so. But it's okay. Develop software because the activity is about software. No. Yes, and that's it. Yes, it's correct. The boys is winner, the best. The boys are the best of the best. We are the champion. You are the champion. You are the champion. And finish. Okay, congratulations. Thank you very much. Okay, now the game is over. Welcome to the reality. Okay. Oh, wait a minute. I want to raise it. Okay. The simple present. What is the simple present? What it is about? Okay, if you remember, I already explained it. It is one of the several forms of present tense in English. Okay, it is one of several. We have several tenses in English. This is only one, the first for you. It is to describe habits, repeated events, and general truth. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb. Okay, you know, you say, I take, you take, we take, they take. The third person singular takes an S at the end, and then you say, he takes, she takes. Okay, esa es la forma que usted hace una oración en presente simple. Okay, ocupa su sujeto y el verbo. Are you, we, and they? El verbo no se modifica. Okay, she, he, and it, el verbo sí se modifica. Toma una S o toma una S o una IS. Okay, now next. What is the structure of the affirmative statements? Okay, you have the subject, you say I, the verb keep, complement, track of financial account. In the subject, in the affirmative, you can have I, you, we,
they keep. Then you can say, I keep track of the financial account. You keep track of the financial account. We keep track of the financial account. They keep track of the financial account. Okay. Esta es la forma afirmativa de cómo se va a hacer una oración con los sujetos I, you, we, and they. Next. Affirmative statements. Example. Subject, she, verb, makes, complement, phone calls. She makes phone calls. Okay, in the subject, she, he, it. For example, you say, she makes phone calls. He makes phone calls. It makes phone calls. Usted hace una oración afirmativa con los sujetos. She, he, and it, que ya, ya decíamos que le vamos a decir siempre third person. Cuando hablemos de third person, le decía yo, inmediatamente conéctense, que es he, she, and it. ¿Qué pasa con el verbo? Toma una S o toma una S o una IS de acuerdo a la última consonante. Las reglas tiene que aplicar aquí. Ok. Now continue the next. Negative statements. Okay, example. Subject, they. Do not or don't. Verb, complement. They don't work as César. Okay, aquí en esta forma usted puede ocupar I, you, we, and they. Si ocupa I, le quedaría I don't work as César. You don't work as César. We don't work as César. They don't work as César. Ok, entonces, para hacer la negación, siempre va a ocupar usted don't antes del verbo. Y esto ya le está indicando que esta acción es negativa. Si usted dice they don't work, ellos no trabajan. Okay. I don't work, yo no trabajo. Si ocupa I, you, we, and they, el auxiliar siempre va a ser don't para hacer la oración negativa. Next. Negative example. Negative statements example. Subject, my boss. Does not or doesn't verb talk compliment about the new rules. You say, my boss doesn't talk about the new rules. Okay, in the subject, siempre se va a fijar que es la tercera persona, pero no necesariamente vamos a tener siempre un pronombre. Los pronombres serían he, she, and it, pero puede usted tener un sustantivo común o propio. Proper or common noun. Example, my boss, but you can say he doesn't talk about the new rules. She doesn't talk about the new rules. Carmen doesn't talk about the new rules. Daniela doesn't talk about the new rules. Daniela Alejandro doesn't talk about the new rules. Okay, entonces en el sujeto vamos a tener la tercera persona del singular y siempre vamos a ocupar el auxiliar doesn't antes del verbo. En la oración afirmativa, usted aplica la regla de aumentarle S o S y S, ok. S, E, S y E, S. Pero en el negativo, no. En el negativo, el auxiliar absorbe el cambio. No se le hace ningún cambio al verbo en el negativo, ¿ok? El auxiliar siempre va a ser doesn't. Next.
Okay, affirmative statements. Aquí vemos el cuadro ya general, ¿verdad? De todo lo que acabo de explicar en afirmativo. Dice, are you, we, they, Silvia and Candy, make phone calls. She, he, it, my friend Oscar, makes phone calls. Cuando hacemos con estos sujetos, siempre el verbo va a ser su forma original. Cuando hacemos con todos estos sujetos, el verbo siempre va a sufrir el cambio en su forma afirmativa. ¿Ok? Next. Negative statements. ¿Ok? Tenemos aquí don't y tenemos doesn't. Ya habíamos explicado que I, you, we, and they, Silvia and Candy, toma el auxiliar don't antes del verbo. Con she, he, it, my friend, and Oscar, toma el auxiliar doesn't antes del verbo. No se le hace cambio al verbo en ninguno de los dos, ¿verdad? Ya de por sí, este nunca tiene cambio. Este tiene cambio en el afirmativo, pero no en el negativo. Porque el auxiliar absorbe el cambio. Si se fija ahí, ahí está la modificación. Doesn't. Ok, first exercise. Allá vamos a hacer ya la primera reunión, ok. Voy a hacer grupo de tres y vamos a hacer tres ejercicios. Yo le mandé a usted en WhatsApp la presentación de hoy, pero si usted no la bajó o algo parecido y no la tiene tan a mano, porque en la computadora si usted la descargó ya podría verla en su computadora o en un teléfono alterno, entonces, pero puede tomarle capturas, ok, sería esta, van a ser tres, tómele captura a esta. En eso lo que va a hacer nada más es hacer el cambio al verbo como se usa en la tercera persona, ok, aplicando las reglas. Bueno, voy a asumir que ya le tomó la captura. Veamos el siguiente. Ready? ¿Le tomaron la captura a todos? ¿Todos tienen ya el material? ¿Nadie se me ha quedado sin que no lo haya tomado? Ok. Dice, el silencio otorga. Okay. Y después veo ahí en el chat que algunos están pidiéndolo. Bueno, espero que todos lo tengan. ¿Ves? Vaya, vuelvo a repetir, van a entrar a trabajar en grupos de tres. Todos van a participar. Todos se van a ayudar unos a otros. Cuando regresemos a que yo les dé el tiempo, les voy a dar bastante hoy, les voy a dar 15 minutos. Cuando regresemos, todos tienen que tener ya la respuesta. Y todos van a participar en darla. ¿Ok? Now, let's make the groups. You are 18, 17, 6 groups. Jennifer.
Jennifer. Hello. Hola. Hi. Quedamos de dos. Sí. Se me perdió Jennifer. Se me perdió. Ahí la estuve llamando, pero no me contesta. Solo aparece. Solo aparece el perfil. Vaya. Odilia, usted, no sé, ¿verdad? Como solo dos clases ha asistido. No sé cómo estaríamos ahí. Según él me estaba explicando, íbamos a convertir los verbos en tercera persona. Ajá, está claro lo que va a hacer. ¿Sí? Disculpe, Odilia, yo a usted la conozco. Sí, usted me dio clases en la Kennedy. Ajá, ya no la había reconocido antes hasta hoy. Ok, de su empresa la mandaron. Sí. Ok, bien, ¿verdad? Que ya esté trabajando. Ok, Jacob. Hola. ¿Y tú? ¿Está claro lo que va a hacer, Jacob? Sí. Solo okay. agregarle la S o S, ¿verdad? Exactly. Ok, see you. Y el segundo, no sé si no escuché bien a la explicación. Del de complementar. Sí. Lo mismo prácticamente es de complementar la oración. Permítame que no lo tengo a la mano ahorita, se lo voy a explicar. Usted tiene ahí las oraciones y entre paréntesis tiene la actividad. Sí. Entonces lo que va a hacer es usar esa actividad ahí. Por ejemplo, en la primera dice he y ahí está el espacio. Ajá. Lo que va a hacer ahí insertar. Eso de come home lo va a insertar ahí, pero teniendo en cuenta que si es la tercera persona, le va a aumentar la S en el verbo. Ah, ya. Ya, esto todo es lo mismo de la tercera persona. Ah, perfecto. Ok. Thank you. Para la 5 sería exercise. What happened? Jennifer, ¿no me aceptó la invitación o se salió de la reunión? Ya, no, me sacó, ya me quedé. Yo no lo toqué, me sacó, entonces yo volví a entrar a la... Ok, sí, porque le estuve hablando y no me contestaba. Ya otra vez la voy a ubicar en donde la había ubicado antes. Sí, no, el sistema me sacó, yo volví a entrar porque me sacó. Vaya, la voy a volver a asignar y por ahí la estaban esperando. Vaya, la voy a volver a asignar. Sí, es que me sacó, estaba esperando y me dijo, espera, que te asignen. Sí, vamos a ver. Let me see. Number two. Hola. Is everything okay? It's everything okay, teacher. Help your classmate, Daniel. Help your classmate. Okay, right. Perfect. See you later.
ejemplo de car. Sí. Por ejemplo, el teacher, de... tenemos una duda. No, bueno, está bien. O sea, más que todo quizás es por mi lado. Yo no recuerdo si cuando sonaba como Y o como I, se le agregaba IES a la palabra, al verbo, perdón. Bueno, suena como Y, ¿verdad? ¿Tiene el micrófono apagado, teacher? Siempre que entre y salgo se me apaga. Sí. Y se me olvida volverlo a poner. Bueno, cuando termina con Y, solo le aumenta la S. Cuando termina con Y, es que le cambia. ¿Cómo reconocer? Uh-huh. ¿Cómo reconocer? Bueno, con el sonido sería uh-huh. que lo reconociéramos, ¿va? Pero usted nos explicó, ¿verdad? Que si antes de la Y va una vocal, es Y. Ajá. Y si antes de esa va una consonante, entonces la tomamos como I. Ajá, exacto. Ahí y cuando está la vamos clave. A tomar como, cuando la tomemos como I, es que vamos a poner IES. Ajá, y latina. En el 9 vamos a ver eso. En el 9 vamos a ver esto, porque está estudio. Okay. Ahí sí hay que cambiar. Ajá. Sí, exacto. ¿Está claro entonces, María Isabel? ¿Está claro? Ya lo anoté, así que lo voy a repasar hasta que se me quede. Okay. Entonces aquí solo es S. Entonces en play solo es S. Play solo es S, porque como dijo play usted, va una... Va un... Recording in progress. Esto más de el de get up. ¿Cómo? Esto más en el de get up, solo lleva la, se cambia a get. Igual aquí solo put. Uh-huh. Is everything okay, everybody? Yes. No sé, pero en este grupo como que hay un eco, ¿va? ¿Lo oyen ustedes? Sí, se oye raro. Ajá, pero solo en este grupo lo escucho. Yo me silencio siempre. Toco para hablar. A ver qué pasará. Ah, ya me oí bien. Okay. ¿Ya se quitó? Sí, ya se quitó. No problem. Is everything correct? Finish. Yes. Oh, finish. Okay, see you later. Yes. Eso sí fue cruel. Sí. Entonces, okay, mira. Entonces, continuamos ahí. Exacto, ¿dime? No hay problema. Vamos por las 5, va hoy, va. Ok. ¿Cómo quedaría? Va que goes quedaría ahí, va. He goes to bed. He goes to bed. At así es, va. 11. Sí. He goes to bed. He goes to she bed. Watch. At 11. Aquí IES. S, correcto. Sí, correcto, ¿verdad? Es correcto. Is everything okay? No problem. Teacher, yeah. I have a question. Cuando es termina en Y, when the end of the Y. Ajá. Cuando termina en Y, le quita la Y, le aumenta y latina. Y le, le agrega S. Pero, o sea, ¿pero sabe distinguir usted cuando es Y? ¿Play? No, ahí en play no es Y.
Ahí en play es ye, es ye, ¿verdad? Ye, es ye, ye. Ajá, ¿se acuerdan de lo que les expliqué? ¿Cómo distinguir cuando es ye o y? Más o menos. No. La verdad es que no me acuerdo bien. Vaya, se lo voy a recordar. Si, por ejemplo, play, antes de la ye, ¿verdad? En este caso que es ye, hay una vocal. Entonces, si antes hay una vocal, entonces es consonante, o sea, es ye. Si antes hay una consonante, entonces es Y. Por ejemplo, en carry, carry, hay una consonante antes, la R, ¿verdad? Entonces esa es Y. Ahí sí le cambiaría a usted, pero en play no, porque esa es Y. ¿Ok? En play no, okay. pero en carry. En study. Study tampoco, o sea, si antes hay una consonante, es Y, entonces la cambia. Esa es la ahí clave. Ahí la cambio. Sí. Ahí la cambio porque es una consonante. Sí, esa es la clave. Si es antes una consonante, la cambia porque es Y. Ok, solo cuando es una vocal, entonces no. Exacto. Okay. Esa es la clave pronunciándose oye también, ¿verdad? Por ejemplo, play, carry. Bien se oye, ¿verdad? Que una es Y y la otra es Y. Pero así en forma escrita está esa clave también. ¿Ok? Clear, clear. ¿Y cuando termina en T? En T. En T es en la es S. Sí. Ah, oh, es push. Push. Termina no. con E. No. Push. A put. Okay. A put. Sí, sí, como termina con T, si usted tiene la tablita ahí a la mano de cuáles son las letras, va a ver de que con T es la S. Sí, ya me acordé con T es la S. Yo creo que lo hice bien. I hope so. Listen. I hope so. Okay. See you later. Thank you, teacher. Teacher, no le escucho, no sé si es su micrófono o el mío. Sorry, sorry. ¿Terminó eso, grupo? No, bueno, faltaba unas palabras para asegurarse, pero ya casi todo se va hecho. Pero la sacó el sistema, la vuelvo a asignar entonces. Sí, por favor. ¿En cuál grupo es que estaba? En el uno con Daniel y Víctor, pero Víctor. Okay. Ahorita me estoy desvelando. Are you ready to finish? Yes. Yes, we are. Okay, I'm gonna close the...
Hello, everybody. Welcome. Hello. I got to pass the attendance. Say present. Daniela Donay. Present. Daniel Alejandro. Present. Daniela Lisette. Present. Eric. Present. Jacobo. Present. Jennifer Joseph. Present. Jessica. Present. Jonas. Oh, Jonas is absent today. Jorge. Present. Catherine. Lady. Present. Lorenzo. Present, teacher. Maria Isabel. Present, teacher. Mariela Andrea. Milton. Odilia. Present. Perla. Present. Ruth. Present. Victor. Present. Wendy. Present. Jose Osmin. Jose Mauricio. Freddy's. Present. A veces no tan como así, ¿verdad? Nos visitan ciertas personas. Ok. Hoy no vino José Mauricio. Okay, continue with the class. Give me the answers, everybody. Everybody participate. What is the third person singular form of the verbs? For example, watch. Washes. 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 Practice. 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 Practices. Okay. Shave. Practices. Shaves. Shaves. Visit. 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 Exercise. 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 Exercises. 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 Play. 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 Take. Takes. Takes. Do. Does. Does. Exactly. Study. Study. Studies. ¿Mantengo la Y griega o qué hago con ella? Ya la quito. La sustituimos por S. Ok, ya, ya de por sí ya la había quitado. Ok. Number 10. Has. 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 Ok, la H siempre suena como J. Has. 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 Go. Go. Goes. Goes. Exactly. Goes. Ok, number 1 is washes, practices. Washes. Practices. Shaves. Shaves. Visits. Visits. Exercises. Exercises. Plays. Plays. Takes. Takes. Dance. Does. Studies. Studies. Has. Has. Goes. 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 Vaya, vean el video para ver que la pronunciación. Tiene tres sonidos, ¿verdad? Unos terminan con S en el sonido, otros con Z y otros con IZ. Por ejemplo, si termina con SH, el sonido va a ser como is, washes, washes. Practices. Practices. Si termina con B, el sonido va a ser como con Z, shaves. Si termina con P, va a ser como S, visits.
Seems. Okay, con ese yeah, easy. Okay, exercises. Exercises. Termina con Y como con Z, plays. Yes. Y termina con K como S, takes. Y termina con O es como con Z, does. Y termina con D es como también studies. Has. Normal. Yes. Goes es como con Z también. Goes. Goes. Go. ¿Cómo go. Logra usted el sonido de la Z? Vibrando aquí, ¿verdad? Mm. Mm. Por ejemplo, esa shapes. Vea, tóquese aquí a ver si le sale la Z. Shapes. 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 Ok, continue with the next. Listen. 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 Check. Check. Checks. Read. 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 Okay. Aha. Come. Comes. Eat. Eat. Put. Put. Get. Get. Make. Makes. Come. Comes. Change. 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 Comes. Okay. Now listen the pronunciation. Listens. Listens. Checks. 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 Reads. Reads. Cleans. Cleans. Comes. 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 Eats. Eats. Puts. Puts. Gets. Gets. Makes. Makes. Comes. Comes. Changes. 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 Aquí como terminó con N, lo voy a pronunciar como con Z. Listen. Listen. Aquí como terminó con K, lo voy a pronunciar como S. Checks. Checks. Aquí como terminó con D, lo voy a pronunciar como con Z. Reads. Reads. Aquí terminó con N, lo voy a pronunciar como Z. Cleans. Cleans. Aquí terminó con B, lo voy a pronunciar como con Z. Comes. Comes. Aquí terminó como con T, voy a pronunciarlo como S. Eats. Eats. Terminó con T, lo voy a pronunciar como S. Puts. Puts. Terminó con T, lo voy a pronunciar como S. Gets. Gets. Terminó con K, lo voy a pronunciar como S. Makes. Makes. Terminó con M, lo voy a pronunciar como Z. Comes. Yes. Come. Terminó con NG, lo voy a pronunciar como IZ. Changes. Changes. Okay. Changes. Now let's complete this. Give me the answer. Number one. He. Come. At 6 o'clock. Number two. He shaves before breakfast. Before breakfast. Number three. He goes to bed at 11 o'clock.
Very good. She washes after dinner. Washes after dinner. Watches TV. TV after dinner. Okay, number seven. She ate dinner at 8 o'clock. She put on makeup after breakfast. Put up. Number eight. She makes lunch at noon. She brushes her bed. Her teeth. Very good. Congratulations. Yay. You did it. No solo lo escribieron bien, sino que la pronunciación anduvo bien ahí. Bueno, lo. Okay, pronunciation. Hicieron la tarea. Okay. Continue. Yes, no questions. Eso le cuesta. No, ya no, teacher. Le estuve estudiando toda la noche ayer, después de que no pude conectarme a la clase. Esa es la actitud. Ah, eso le pasó. Yo dije, se me corrió, Vanessa. No sé qué le pasó a la computadora. No me encendía. La computadora, el internet del teléfono no me funcionaba. Y dije, bueno, ni modo, voy a estudiar como creo que es. Y estudié. Hice la tarea también. Ajá, y vio los videos que les mandé. Sí. Estaban bastante buenos, va. Súper. O sea, hay un montón, pero uno los selecciona el que uno siente que cabal, ese es el mejor. Porque hay unos que como que divagan. Ok. Sí, now continue. Yes, no questions, in simple present. Example. Turn off the microphone, please. Everybody, turn off the microphone. Ok. Auxiliary, do, subject, you, verb, like, complement, pizza. Do you like pizza? Okay. Aquí podríamos haber tenido los otros sujetos, ¿verdad? I, we, and they. Say, do you like pizza? Do I like pizza? Do we like pizza? Do they like pizza? Siempre la pregunta va a comenzar como es una pregunta de yes, no. Ahorita solo estamos viendo esta de yes, no. El otro unidad, la próxima semana vamos a ver preguntas de información. Otra clase de preguntas. O sea, hay dos clases de preguntas. Una que se llama yes, no. Y la otra information, questions. Esta de yes, no siempre me va a comenzar con el auxiliar. El auxiliar siempre va a ser do cuando la pregunta sea acerca de los sujetos I, you, we, and they. Continue with the next. Okay. Example. Auxiliary does, subject she, verb, live, complement in la unión. Does she live in la unión? Okay. Aquí podrían haber habido también he, it, o algún sustantivo común o propio. Podría haber dicho usted, does he live in la unión? Does it live in la unión? Does Carlos vive en la unión? Does Daniela live in la unión? Does Catherine live in la unión? Ok, entonces aquí el sujeto, siempre que sea he, she, or it, el auxiliar va a comenzar con does. El verbo no sufre ningún cambio. ¿Está claro eso? ¿Algunos que todavía tenían duda? Teacher, I have a question. Yes. The question mark only at the end. The question mark, yes. Only. Como es pregunta. Lo que pasa es que en español se escribe al inicio. Ah, okay, yes. I understand your question. Yes, only at the end
Only on the end. Thank y fíjense you. De que yo en WhatsApp, como en español, ¿verdad? En WhatsApp yo quisiera escribir, no escribir nada mejor, porque por el tiempo me aburre estar escribiendo. Yo así hago siempre solo el último punto, aún en español. Y siempre me entienden, ¿ok? Pero está claro aquí por qué usamos das. Yes. 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 Ok, aquí ya tenemos el cuadro general. ¿Ya? Do I, you, we, they, Sylvia and Khan ask for assistance? Short answers. Ok, short answers. Voy a volver a explicar eso del short answers. El short answer siempre si es yes, usted inmediatamente dice el sujeto que aplica a la respuesta. Por ejemplo, si usted le dicen do we, no, cuando usted contesta no necesariamente va a contestar con we, ¿verdad? Porque si yo le pregunto de nosotros, para usted nosotros son you, ¿verdad? Entonces ahí hay que fijarse en qué persona es la que contesta. Por lógica, no por gramática. ¿Ok? Él, ahora, en la respuesta afirmativa, usted no contracta nada, ¿verdad? Porque de todas maneras no se puede. Pero el negativo sí. Siempre va a usar la forma contractada. No, you don't. No, I don't. No, you don't. No, they don't. No, they don't. Ok. Do para esos sujetos. Does para esos sujetos. La respuesta también es con does. Negativo, doesn't. Ok. Preguntas, preguntas, questions. Any questions? No. Ok. Vamos ahora a los ejercicios. Pero. Let me see. Vaya, pero vamos a tomarlos todos de un solo. Primero van a hacer a el que acabo de colocar aquí. Este, ¿verdad? Pero ahorita no. Ese es lo que va, el uno de los que van a hacer. Terminemos la explicación y luego yo les digo cuáles, ¿ok? De activities. De activities aquí no hay nada que explicar de nuevo. Solamente usted tiene que saber identificar. Si se sabe el verbo, prácticamente se sabe la actividad. Vaya, léanlos ahí. Díganme si tienen todavía dudas de qué significa alguno de ellos. Everything clear? Yes. Okay, si que calla otorga. Vaya, solamente la pronunciación voy a repasarlo un poquito más, okay? You want repeat in your house? Can do it. Okay, know the policies. Know the regulations. Help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. Next. Everything okay with the meaning? No questions? Okay, the pronunciation. Write reports, send reports, send emails, arrange meetings, carry boxes, carry products, keep track, repair computers, ask for assistance. Any questions?
No, okay. Install programs, sell products, exchange information, buy new merchandise, receive money, design what to buy, transport products, fix cars. Daily routines at home. Get up, get dressed, take a shower, brush my teeth, comb my hair, shave, put on makeup, eat breakfast, come home, make dinner, study, watch TV, go to bed. Daily routines at home. Okay, the same. Okay, wait a minute. Three times routines. Exercise, listen to music, play football, play soccer, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, check media, go to the movies, visit friends. Three time routines. Okay. But here you ask the question, okay, do you exercise? Do you listen to music? Do you play football? Do you go out for dinner? Do you go dancing? Do you take a nap? Do you read? Do you check media? Do you go to the movies? Do you visit friends? Okay, esa es la forma como se hace las preguntas. Next. Household chores routines. Household chores means oficios, right? You have wash the dishes, clean the house, do the laundry, take out the garbage, go shopping, dust, sweep, mop. Any questions? Clear? No. Okay. And here, yes. What sweep means? Sweep, barrer. Is barrer, barrer. Another? What is dust? Dust, sacudir. Thank you, teacher. Okay, it's a pleasure. A pleasure to help you. Next. Okay, the frequency adverbs. Frequency adverbs, how to use. Remember, we have always, usually, often, sometimes, rarely, never. The position of the frequency adverbs is between, entre, right? Between the subject and the verb. You say, I always run. I usually run. I often run. I sometimes run. I rarely run. I never run. Okay, the frequency is according to the percentage. Always is the 10%, the 100%, never is the 0%. In the middle is often and sometimes, but mostly sometimes it's about 50 or 60%. Next, frequency adverbs, okay, examples. I always wash the dishes. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. Okay, now we have the next exercises and we are going to go to work in groups.
Okay, take a capture of this. Eso ya lo tienen en su, lo que yo les mandé, ¿verdad? Pero por si acaso alguien no lo bajó o no lo tiene tan a la mano, puede tomarle alguna captura, una foto, a screenshot. Ok. Ready. Okay, to this, take a capture. Okay, other time expression, remember, time expression go at the end. You say, I exercise every day. You listen to music once a day. I play football twice a week. She goes out for dinner 3 times a month. She goes dancing on Saturdays. She takes a nap once a day. My sister reads once a month. I go to the movies every Sunday. I visit friends every weekend. Now the last exercise is this. Take a capture. Okay, and the I end the presentation. And now let's go to work. In this next, make group of three again. Wendy? Do you have blue shoes? Yes, I do. Sería yes, yes, I do. I do. Oh, exactamente. No, I don't. Yes. No, porque... Yes, I do. Mm, oh, no, I don't. Eso no le pregunté si teníamos que poner... Ahorita está ella. Pues. No sé si ese teacher. Conector está ella. Yes. Teacher. Tenemos que poner las dos respuestas. Yes and no. Do you listen to me? Tenemos que poner las dos respuestas de la pregunta o solo una.
Here says write yes, no questions. Solamente va a escribir las preguntas, no las respuestas. Ah, okay, okay, sin responder. Okay. Ajá, okay. Sin responder. Gracias, teacher. Okay. Gracias. Ok, entonces vamos a la segunda. Okay. Sería, they sería, do have, usamos, do you, do they, do they, Eva. Do they, have, they sería la de yes, no question. Uh-huh. Pero utilizando do o that. Así sería, teacher. ¿De cuál ejercicio están hablando? Del primero, que aquí nos cayeron tres. Sí, tres son. Los que compartieron en el grupo. Vaya, ahí dice right, yes, no question, ¿verdad? Entonces, ajá, correcto. Va a ser la pregunta. Y como usted decía, una van a ser con do, otra podría ser con das. Ahí depende del sujeto. Do o das. Okay. Do o das, dependiendo del sujeto, correcto. Ajá. Solo es formular, okay, la pregunta, ¿verdad? Solo es la pregunta. Ajá, eso okay. Estamos. Ok, see you. Perfecto, gracias. El número 3 sería la 3. Dos. Does. Does your sister. O do. Does, ¿verdad? That. Estamos hablando de tercera persona. Does your sister. De la hermana de tercera persona. Ajá, sería dos. Sister one. ¿Qué se atiende en la tienda? La tienda tiene este suéter en extra grande, ¿no? Pero como ¿this? Eso sería it, ¿no? Sí. Entonces siempre sería yes, they do, yes, it do. No es yes. Yes. If. It. No, does it. No, it does. Teacher, ayúdenos en alcohol. ¿En cuál es el primero, el ejercicio primero? El ejercicio primero. En el primero, de yes, no questions, solo son las preguntas, no las tiene que responder. Ah, solo es la pregunta. Solo es la pregunta. Sí, creo que ahí. Veo que ahí la están respondiendo. No solo es hacer la pregunta. Ay, Dios. Ay, qué boca. Ok. Teacher. Okay. Yes. How many time? Time, la five? Ajá. E-E. E-A.
Number five is I need a tie at work. Tie? Ajá, I need a tie at work. Como es pregunta la que usted va a hacer, ¿verdad? No, the words tie. Ajá, tie at work. What is the meaning in Spanish? What is the meaning in Spanish? Ajá, a tie is corbata. Ay, siempre se me olvida. Ajá, corbata. Necesita la corbata en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pero como lo que va a ser la pregunta, ¿verdad? Entonces ahí coloque el auxiliar correctamente y el que le toca según el sujeto, ¿verdad? Necesito una corbata en el trabajo. Question. Jacob y Eric, los dejaron solitos. Sí. Así quedamos desde el inicio. Wendy estaba con ustedes, pero a ver qué le pasó. Ajá, a ver qué le pasó. Uh-huh. Ok, any questions? No. At this point, no. At this point, everything clear. Okay, see you. My brother tiempo no dio. The movies no terminamos. On Sunday. No, no sé. The afternoon. My brother always go to the movies on the Sunday afternoon. El sábado por la noche. Okay. Yeah, el sábado por la noche. Espéreme. Está hablando de ustedes my sí está bien como no es este frecuente, pues, sino que es usualmente, ajá. Usualmente, correcto. Ajá, correcto. Entonces podría ser así. We sometimes go dancing evening. In the evening. Sí. In the evening, ajá, correcto.
Podría ser. Ah, ya que vos, ¿qué pensás? Sí, como dije. ¿Cómo ves? ¿Ah? Sí, así. ¿Y usted? ¿Daniel tiene alguna otra? No, eso está bien porque es como un 50%, ¿no? Ahí solo es de organizar la... Si no, preguntémosle a la teacher que nos dé la respuesta. Sí, aquí está la teacher. Sí, correcto. Micrófono, teacher. Teacher, your microphone, turn off. The number 4. Ah, no, the number 3. No. Correcto, correcto. Sometimes, como ahí lo que usted va es colocar el adverbio en el lugar correcto. Como va antes del verbo, entonces le quedaría we sometimes go dancing in the evening. Acuérdese que el time expression va siempre al final. Okay, we sometimes go dancing in the evening. Vaya, le di copia. Gracias. Thank Pero you. Si la explicación quedó, como acuérdese que siempre va antes del verbo, okay, el adverbio. Correcto. Continue. Thank you. No sé si tienen alguna. Pero, ¿y que no después del sujeto tiene que ir el que estamos usando? Si es usuary o sondar. We. Siempre tiene que ir después del sujeto. We sometimes. We sometimes. Go dancing in the evening. Exactly. Thank you, teacher. We sometimes go dancing. Are you ready or what exercise are you? Estamos en los frequency en los últimos dos. En las últimas dos oraciones prácticamente del último ejercicio. Okay. Three more minutes and I close the rooms. Okay.
un poquito más de tiempo necesitábamos. Lo vamos a terminar aquí todos juntos, porque sí, el tiempo ya nos avanzó y todavía tenemos más prácticas. Ok. Y la historia se repite. Mandé a 18 al breakout y me regresan 16. Siempre me escapan uno o dos. Ok, vamos a tener. Ajá, yes. Fueron al baño, fueron al baño. Ah, fueron al baño. Estaban haciendo café. Vamos a hacerlo entre todos si les hizo falta, ok. Ok. Let's continue. Okay. Yes, no question. Más que todo en la diapositiva número 30. Number 13, no. Esa ya la habíamos hecho. No. Hicimos la 28. 29. Night 29. La anterior no vaya, entonces hagámoslo a esta, ¿ok? The number one is the example, right? I always listen to music after dinner. The number two, what is the answer? My sister. My sister. My sister. Usually. Usually. Visit friends on Saturday. There is visit or visits? Visits. On Saturday. Okay. Applause for you. We sometimes go dancing. Go dancing. Okay, number four. Go out for dinner on weekdays. Number five. Number six. Ya es hora de dormir. Ok, esa neteca napa a esa hora ya se queda bien solo dormido. Hace cierto sueño. Ajá. And this? The example is she does the laundry every day. And the number two is? Your brother. Wait a minute. Me dijeron do todos. ¿O hay alguien que me diga algo más? Us. Ajá, vaya. ¿Quién da más? Your brother does wash the dishes every day. Washes. Entonces sería your brother. Washes.
Washes. Brother. Your brother washes. The dishes. The dishes. Once a day. Ahí el auxiliar. Ajá, porque no es pregunta. Es una oración. Ajá, no es pregunta. Okay. Aquí porque el verbo era do, era das, pero aquí no teníamos por qué haber puesto ningún auxiliar, ¿verdad? Porque es oración. Eso del once a day era que ustedes lo ponían, está bien, once a day. And then number three. Her father takes out the garbage. Take or takes? Takes out the garbage. Every day. Every day. Your parents go. Your parents, no, your parents go, go shopping. Go shopping. Go shopping. When? When? Once a week. Once a week. Number five. You clean the house. You never clean the house. Never. Once a year. ¿A quién se lo está diciendo de aquí? Esa es mi pregunta. Once a year, no. Oh, esa era mi pregunta. Okay, next. Your sister plays soccer. On Sunday. It's possible, Sunday. Right? Yes. And she brushes her teeth every day. Okay, congratulations. You did it. Qué feliz, qué contenta me siento porque creo que sí, ya aquí ya no tienen errores, ¿ok? Todos lo están haciendo bien. I feel happy. And I feel happy too. Ok, el the last practice is in pairs. Solo voy a mandar a parejitas. ¿Verdad? No se me vayan a escapar en parejas. Mando a 16, los 16 me regresan, por favor. Ok, let's go. Por el tiempo, fíjense que solo vamos a hacer la de la 28, porque eran ambas, era 17 y 28. Okay. No tengo el manual a la mano. ¿Qué lo hice? The daily routines. Ok, page 28. Usted tiene el manual. Es page 28. Primero va a llenar el suyo. Luego va a llenar el del compañero. Llénelo ahorita el suyo y luego los mando a los rooms para llenar el de su compañero. Ok, do it. Trate de usar todo el inglés que pueda, ¿verdad? Usando frequency adverbs, usando time expressions, the time, la hora, ¿verdad? El día, cuántas veces. Thank you.
You ready, lady? Are you ready? No. Okay. Ready, teacher. Are you gonna stop sharing? Hey, Ruth, invite me to a cup of coffee. Are you ready, Lorenzo? Finish, teacher. What fire young boy to first try? Vaya, cuando ya esté, los haya colocado en los rooms, prácticamente es un dictado el que le van a hacer al compañero. Okay, pero acuérdense que él se lo va a decir en la primera persona, pero usted lo va a notar en la tercera persona. Okay. Here. I'm gonna do the rooms now. Okay, ready or not? I'm gonna send you to the rooms now.
Entonces, es que te entendí, no te entendía, te lo juro. Sunset, okay. ¿Cómo? Ay, no te lo puedo, se me olvidó en inglés. Que es, escucho música, ¿cómo es escuchar? In the, listen, es, music. Listen, ajá. Listen to music. Exactly. Listen to music. Hi, Miss. Disculpe que he estado sin cámara por momentos, pero es que salí tarde de trabajar y ahorita voy de camino a mi casa. Solo pasé por la oficina dejando algo y ahorita ya voy de camino a mi casa. Entonces ando conduciendo y por eso no puedo tener la cámara encendida. Ok, no problem. Ok, disculpe que esas cuatro clases no me he podido conectar, pero... Dos días me sacaba la plataforma de clases y los otros días por mi trabajo que salí a las 12 de la noche de trabajar, no podía estarme conectando. Ok, Perla. Ok. Sí. Ok, otra es este... Tank driving lesson. Lessons, creo que se pronuncia esto. ¿Qué tal, teacher? Hola, teacher. Hello. Lessons. It's okay, lessons. Driving lessons. Every day. Ve a quedar es keep. But in this case, it's... You can say facilitate or teach. Teach in driving lessons. Ah, okay. Yo la primera que puse, a ver si la puse bien. Se la voy a decir. I give team driving lessons every day. Yeah, but say better instead of saying give, say facilitate. Facilitate. Yo puse en la primera porque es como nuestra rutina diaria, entonces puse a get up, a sips. Uh-huh. So eso, en realidad, yeah, it's okay because it's about you do your daily routine but not at work. Pero si ya lo hice así hágalo. Okay, no problem. Okay. La segunda mía sería I have lunch at... Entonces es el evento en 12 o'clock. Sí, ¿verdad? Yes, it's okay. Ah, I have lunch at 12 o'clock. Okay. It's the normal time. 12 o'clock is correct. Okay. Desayunar, ajá, breakfast. Hey, George, you are gonna stay today. You're gonna be with me when the class is over. Que me quedo con usted. Ah, bueno. Yeah. Okay. Finish. We're done. Well done.
Are you ready, guys? Okay. So the time is over. We are gonna leave the ve, Isabel me apareció hasta con diferente peinado. Okay, so everybody, the class is over. We finished the class for today, and I hope you finish the platform. Remember, 12 p.m. Well, a.m. is actually. You have to finish. Okay, so you can leave the class. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Thank you, you too, teacher. Thank you, you too, thank you. And have a nice night. Only. Thank you, good night. Good night. Only George is good night. Teacher, hasta las 12 tenemos para terminar de contestar el... the platform and the exam. Okay, thank you. Okay. Bye, teacher. Bye. ¿Verdad que es el midterm? Es el midterm. All right. Es el midterm. Thank you, wait, teacher. Bye. Okay. Bye. Bye. Okay, George, aunque sea 5 minutos, sí. No. ¿Qué tal? Dígame en qué lo puedo ayudar, qué es lo que todavía le cuesta. Pues realmente, más que todo a mí, es agarrar el hilo en al escuchar. O sea, a mí siempre me ha costado... cuando alguien está hablando en inglés, escuchar, voy apenas procesando lo primero que dijo y ya están diciendo un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces eso es lo que me cuesta, pero en cuanto a la estructura de oraciones o a la ¿cómo se llama? A lo de pronunciar, pues la verdad no, ese nunca, casi nunca me ha costado, pues porque yo antes estuve en un curso también, solo que lastimosamente se lo cancelaron, pero sí estaba pendiente. Entonces, pero sí siempre me ha costado esto, o sea, escucharlo. Entonces, cuando estamos en la clase, pues a veces, técnicamente con los ejemplos y todo eso, ahí voy tratando de entender. Porque a veces, lo que sí sirve es que, o sea, va afinando uno el oído. Sí, es que fíjese no. De que yo les dije la primera semana que para esa semana solo les iba a hablar inglés, pero tuve que retroceder porque vi algunos que sí se me quedaban bastante. Cuando ya íbamos a hacer la actividad, yo me fijaba que no las hacían, entonces quería decir que no me habían entendido. Entonces tuve que retroceder, si se fijó, otra vez volví a hablar español e instrucciones. Ajá.
Ajá, pero por eso se... Ojalá de que ya en el otro módulo, ¿verdad? Ya, porque yo he estado viendo videos de otros compañeros en niveles más avanzados y yo oigo que siempre como que les hablan un poco de español, pero lo ideal es que no se les hable nada de español, porque así afinan, o sea, el oído. O sea que en cada módulo vamos a... No, claro, cabal. O sea que en cada módulo vamos a cambiar, maestro. Sí. O sea, solo van a estar conmigo un mes y de ahí el otro mes cambian a otro teacher. Y así. Así que tienen que pasar por los 80. Ah. 80 que hay en el... trabajando 80 módulos. Madre mía. Sí, pero eso de inglés... No, pues fíjese que la verdad, el estarlo escuchando bastante, sí, me ¿cómo se llama? Como usted a veces repite palabras. Uh-huh. No de lo que estamos viendo aquí, sino que, o sea, como hablándolo cotidianamente, explicando en inglés. Uh-huh. Entonces, quieras o no, ahí me ha estado ayudando un poco. A veces me pongo, por ejemplo, ahí esto que sí, lo dice cada rato y qué dice. Se me olvida, uh-huh. ¿Ves? Entonces, rapidito uh-huh. lo busco en el traductor, ¿va? Así es como ya he ido adaptándome, pero créame que el inicio sí... Estaba perdida, ¿ves? yo he notado que algunos compañeritos suyos que también, pues sí, por ellos es que volví a hablar español, pero ya los veo que van progresando, ya los veo. Entonces, sí, creo que es cuestión de costumbre. Es cuestión de costumbre. Uh-huh. Entonces, eso es lo que único que le cuesta. Estructura, estamos bien. Estructura, generalmente... Pues, ¿cómo se llama? Lo que he estado haciendo también es buscando ejercicios o videos, así como el que mandó ahora en YouTube. Vea, por ejemplo, lo que a mí me confundía mucho era lo del do y el last. En ¿cómo se llama? En negativo y en preguntas. En preguntas. Entonces, resolví la duda porque decía yo, bueno, y el verbo lo cambiamos o no, pero ya tengo entendido de que se deja en su forma natural el verbo. Ajá, ¿verdad? Es en negaciones y en preguntas el verbo no sufre nada de cambio, solo es en el afirmativo. Y que el dúo, pues técnicamente, a ver si lo digo bien, lo vamos a usar en I, you, they, y we. Ajá. ¿Verdad? ¿Y el das? Y el das en he, she, it. Ajá. A mí eso sí me confundía un montón. Ajá, es cuestión de práctica, fíjense, es cuestión de estar ejercitando. Vaya, con los ejercicios de hoy yo creo de que ya quedó despejada la duda, ¿va? Porque como los ejercicios de hoy iban en para eso, para que usted despejara la duda de cómo iba a usar los auxiliares. Ahorita lo que vi, porque en estos ejercicios lo que vi es que teníamos que unir todo lo que hemos visto. Uh-huh. Voy a usarlo en la misma. Entonces, ahí sí me he quedado un poco como, a ver, o sea, me quedo así, va como que, por ejemplo, en la última actividad, quiero ver, ya le di, yo en la última actividad. Que iban a poner el time expression, pero de ustedes los iban a crear, no estaban ahí. Ah, no. Perdón, de la diapositiva, el ejercicio uh-huh. de la diapositiva número 30. De la 30. Permítame. La voy a ver. Ajá. No sería 31. No, es que yo tengo uno más, le agregué uno más. Ajá, y era que usted iba a hacer la oración como usando el verbo correctamente según el sujeto. Y además de eso, le... Uh-huh. Además de eso le va a aumentar. No, ese ya tenía la... No, le iba a aumentar el time expression, ¿verdad? No lo tenía, yo lo tengo aquí porque yo ya lo hice con ustedes. Ajá, no, eso sí lo agregué bien. Donde uh-huh. fallé fue en el verbo. Ahí se me fue la onda. No me he dado cuenta. Sí, pero acostúmbrese. Sí lo hice. Acostúmbrese que siempre que va a hablar de he, she, or it, siempre el verbo va a llevar esa modificación. Fíjese de que afirmativo. Sí, siempre que sea afirmativo, es que va a usted hacer el cambio. En preguntas y en negaciones, no, porque lo absorbe el auxiliar.
como el auxiliar que usted usa es el does, entonces ahí está el cambio en el auxiliar, no en el verbo. Uh-huh. Allí es donde sí, pero ya después me puse a verlo y dije, ah, bueno, es que aquí estamos hablando de ella y en el caso de la 4, que you parent, estamos hablando de él, ¿no? No, perdón, de mis padres. No, estamos hablando de parents. Ella. Ajá, de ellos. Ajá. No, sí, es natural, usted, así como a ustedes les cuesta. Más adelante, pues ya. Primero Dios lo agarren más así como de speaking, ¿verdad? Que lo puedan decir bien aún hablando. Porque le voy a decir que yo conozco mucha gente que ya es avanzada supuestamente y comete el error ya hablando. Porque una cosa es de que entienda la regla, que use la regla cuando lo está haciendo en ejercicio y otra cosa es que cuando ya esté hablando, digamos si usted se encuentra un americano y usted quiere hablar su inglés, ahí es donde de veras se prueba si, qué tanto usted lo maneja. Y he oído mucha gente que ya en la realidad omite esas cosas, fíjese. Y ahí es donde uno nota que si, qué tan avanzado está alguien o no. Y ustedes comienzan. Ya cuando vean los verbos en pasado, es otra historia. Ya tienen que aprender los verbos, ajá, de memoria, porque. No me acuerdo de esto. Ajá, pero yo a usted lo siento que va bien, como apenas la segunda semana, pero usted siempre esté practicando, vea videos y eso le va a ayudar bastante. Los videos, aquí ahí está, hay toda clase de videos explicando todo lo que usted quiere, pero le pone ahí la caja mágica, va. Tal cosa sí, claro. Ya le aparece. La verdad que hay bastante contenido. Ajá, sí. Más que todo, pues eso era. Vaya, entonces, ¿cree que no le va a costar ya lo de los auxiliares? No, con eso sí no me confundo. Lo que voy a practicar un poquito es aplicar todo. Le aconsejo que vea el video de la pronunciación. Y trate de pronunciar los verbos, todos los que vimos ahí en la presentación, que yo le envié ahí en el WhatsApp, léalos pronunciándolo de acuerdo a la regla de pronunciación. Cuando ya vea el video, véalo unas dos o tres veces para que le quede, porque no es fácil, ya cuando se está diciendo el verbo se le olvida a usted con qué letra tiene que ir para que se pronuncie con S, qué letra tiene que ir para que se pronuncie con Z y Z. De repente usted se confunde. Ay, entonces aquí. Y por eso es que mejor ver bastantes veces ese video, repetir y repetir. Y así automáticamente lo va a decir. No tiene que estar ahí revisando, ¿verdad? Es por eso que hay varias palabras que aparentemente como que se escuchan igual, vea. Pero hay una diferencia en la pronunciación. Ya la gente que habla inglés, vaya, por ejemplo, yo. Que yo ya oigo hablar a alguien inglés, yo así rápido noto si la persona puede o no puede. Aparentemente hay gente que dice que puede, pero no hace bien los sonidos. Y esos sonidos finales dan lo que es el acento. Es el acento, porque digamos, usted dice take takes, y de ahí dice moves, y lo pronuncia igual, no es así. Entonces tiene que hacer la diferencia. Y una persona que habla inglés así le va a notar si usted puede o no puede en esas cosas, en los sonidos, en la diferencia, ¿verdad? Porque sí hay diferencias. Y ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco. Pero le aconsejo que vea el video y pronuncie todos los verbos, los que vimos en la listita que hicimos hoy. Sí, pronúncielos. Ajá. Y okay. Trate de hacer oraciones con los verbos. Y así, mire, yo cuando estaba aprendiendo inglés, en el bus iba, en la calle, donde quiera que estaba. Yo andaba pensando, imaginándome los ejemplos en mi mente. Y así es como se aprende. O sea, construya lo suyo
propio, no solo repita ejemplos, sino que construya ya su propio inglés. Ajá. Ok. Y así. Ajá. Bueno, George, lo dejo entonces porque tiene que seguir, creo yo. No, ya terminó el midterm. No. No, solo eso me falta. Las actividades ya las terminé, pero eso me falta. Ahorita lo voy a hacer. Bye. Ok, lo dejo entonces. See you. Bueno, gracias. Next week. Good night. Have a nice night.